Bafo Osorno parte como un proyecto que es impulsado desde el Centro Cultural de Osorno y en sus inicios, que fue antes de pandemia, partió a cargo de Julio Mariángel, donde yo estaba en calidad de ayudante. Con el tiempo, este proyecto siguió pospandemia y ahí ya se dio la dirección a ambos para llevar a cargo el elenco que ya estaba. Claramente hubo un proceso nuevo de selección, de audiciones, de que llegara gente al proceso Bafo Osorno y desde ahí no hemos parado, o sea, ya 3 años en vigencia activa. Este ha sido un proceso ya de 3 años, como decía Leo, en el que hemos podido trabajar en conjunto y aunar, por un lado, también distintas miradas respecto de lo que implica el trabajo de un ballet folclórico propiamente tal. Nosotros también estamos intentando hacer, por un lado, reforzar todo lo que tiene que ver con la cultura popular, el folclore, la cultura tradicional. Y por otro lado también introducir e intentar hacer crecer al ballet con lenguajes que también son propios de la danza y no necesariamente propios del folclore, pero que vienen a hacer un refuerzo o a ampliar las herramientas técnicas para nuestras y nuestros intérpretes. Entonces, eso también ha implicado no solamente, como bien decías tú, un trabajo de puesta en escena, sino que para eso, desde antes de llevar cualquier cosa a escena, hay que también que vivir un proceso de formación, de acercamiento, ¿cierto?, a los contenidos, a los conocimientos, a las experiencias también. Entonces, a propósito de lo mismo, yo creo que afortunadamente, que eso también habla del equipo, del factor humano, del recurso humano, en el fondo. Hemos podido hacer como un buen match junto a Leo porque estamos muy contentos del proceso y también de los resultados. Sí, entonces para cerrar esa idea, siempre denominamos a Bafo Osorno como un proyecto formativo que impulsa la formación, valga la redundancia, de intérpretes del folclore con claros conocimientos de técnico de la danza. En Osorno tenemos muchos folcloristas y siempre dejamos la puerta abierta a que quieran integrarse también a este proyecto formativo. También siempre estamos en la idea de generar instancias de colaboración, así que este es un espacio abierto a que la comunidad folclórica también se pueda integrar, podamos colaborar, podamos hacer comunidad. Y eso, lo que decía, somos muchos acá en la región, en el sur, en Osorno, que estamos interesados en nuestras danzas típicas, representativas, características, como quieran llamarnos, así que eso. También un poco, claro, como reforzando esa misma idea, entender que el ballet finalmente es un... Este ballet en particular es un espacio de encuentro y de comunidad. Si bien hay ciertos objetivos que tienen que ver con, como decíamos antes, con la formación, con también el trabajo artístico propiamente tal, lo que se lleva a escena, el trabajar para los festivales, pero finalmente es también de qué manera podemos llegar a ser comunidad, como decía Leo, o sea, que sea un espacio abierto para toda la comunidad de Osorno, para también la comunidad la comunidad cultural en general, para los folcloristas, etc. Como que de alguna manera también nuestra cultura y nuestras raíces se mantienen vivas gracias a esos contextos de comunidad. Ha sido fundamental para todo el proceso el apoyo permanente de nuestra casa, que es el Centro Cultural de Osorno, y también del auspicio de la Ilustre Municipalidad de Osorno. Así que agradecemos porque desde el espacio hasta el vestuario se ha estado generando. Y eso, también nosotros desarrollamos como instancias donde nosotros podamos también generar ingresos, o así pueda decirse, para... Bueno, son muchos gastos, vestuario, maquillaje, y este espacio abierto y en comunidad también incorpora esas instancias de trabajo colaborativo para conseguir los fines específicos del ballet. Sí, es importante, más allá como de lo meramente institucional, como dar las gracias, que es súper importante como poder decirlo, sobre todo en estos espacios como de difusión, en los que de manera abierta y muy transparente le podemos dar gracias al Centro Cultural y al municipio por poder abrir estos espacios.
Es importante el reconocimiento ya honesto también, en el sentido de que no en todas las ciudades, no en todos los municipios, no en todos los lugares existe la posibilidad de tener este tipo de desarrollo y este tipo de proyectos. Entonces, nosotros que estamos enfocados en este trabajo, para nosotros también es un gran respaldo el poder estar tranquilos de poder tener una casa, primero tener un espacio físico, que puede ser algo muy elemental y muy básico, pero es realmente no es algo que tenga fácil acceso, por lo menos en nuestro país, en nuestra realidad país, ¿sí? Sobre todo para el trabajo artístico y cultural. Entonces, son pocos los espacios y no solamente tenemos el espacio físico, sino que también hay todo un respaldo económico a través, ¿cierto?, de un presupuesto, la misma difusión, ¿cierto?, que se hace. Finalmente, la posibilidad de poder hacer, de tener un impacto en la comunidad, es gracias también a una mirada de corporación institucional. Y eso también es muy importante. O sea, es importante que el arte, la cultura, el folclore, la educación, todos estos aspectos estén fuera de la institución, pero también es tanto o igual de importante que esté también empujado también desde la institucionalidad. Entonces, en ese sentido, es importante agradecer y reconocer, ¿cierto?, como ese apoyo permanente. El primer repertorio que van a poder ver lleva por nombre Chiloé tan lejos, Chiloé tan cerca, y como su nombre lo dice, hace alusión a todas nuestras danzas típicas tradicionales que existen en la isla de Chiloé, pero con un lenguaje moderno, podríamos decir así, moderno y contemporáneo de la danza. Entonces van a poder ver ahí rim, tras traseras, la danza del pavo y la pava, vals, entre otros. Así que es un guiño a nuestra isla de Chiloé. Es un guiño a su cultura, un guiño también a su tradición y... ¿Algo más que complementar? Sí, hay en la propuesta que van a ver, ¿cierto? Parte de nuestro lenguaje tradicional, pero que de alguna manera va dialogando, ¿cierto?, con una reinterpretación, ¿cierto?, de estos bailes que son tradicionales. Entonces, los invitamos a eso, a disfrutar de esta propuesta artística. Sí, con otro punto de vista. Así que disfruten. El gallo está cegando, la gallina está tostando, la gallina está tostando, y el tordo juntando espigas, y el tordo juntando espigas. La diuca está haciendo harina, la diuca está haciendo harina. El pavo con la pava se picotean, se picotean. La pava no permite que le hagan rueda, que le hagan rueda. Se la hace el pavo, en una vuelta y otra, se ha puesto bravo, se ha puesto bravo. Se la hace el pavo, sí, se la hace el pavo, en una vuelta y otra.
niña, sube a la lancha. Ay, niña, y apúrate, y el viento está favorable. Nos vamos a Chiloé, y el viento está favorable. Nos vamos a Chiloé. Dura será la faena en las alturas del mar. Dura será la faena, niña, ven a navegar. Sube a la lancha, nos llama tranquilo el bar. Cruzando por los canales, yo te llevaré al altar. Cruzando por los canales, yo te llevaré al altar. El viento ya no se para, la luna no brilla más. No subiste a la lancha, ay niña, llorando estás. Ay niña, llorando.
del sol tras de ti, con la luz del sol tras de ti, llenas con tu luz cada espacio sin fin, hechicera azul y feliz, hechicera azul y feliz, la lluvia tras de ti por delante. Por este lado el sur y su selva en flor, por este lado el sur y su selva en flor, gira, gira mi amor, iluminas mi ser, tu mano me darás, me arrodillo ante ti, tu mano me darás, me arrodillo ante ti. Laura, ¿te acuerdas cuando llegaste acá? Sí, me acuerdo de que... O sea, fue por mi hermano que él participaba hasta acá. Y claro, cuando le iba a ver a las presentaciones, me pasa que de chica también yo hacía folclore, bailaba cueca. Y entonces se me hace como muy lindo escuchar la música folclórica. Y sobre todo si es chilena. Y eso me genera como una sensación y me da ganas de bailarlo. ¿Cantas o acordás algo similar respecto como al folclore? Sí, o sea, en realidad yo llevo poco tiempo acá en Osorno, o sea, como 2 años, y quise como reconectarme con algo que me gustaba mucho cuando yo estaba en el colegio, que era el folclore. Bailé muchos años, como desde, no sé, la básica hasta la media, y siempre fue algo que me gustó mucho, entonces quise como encontrar un lugar para volver a sentirme allí, como reconectarme con el baile después de muchos años que no lo interpreté. Eso. Oye, y podríamos preguntarle a la Dani, ¿vale? Dani, tanto tiempo acá, ¿cómo han ido cambiando esta... o si ha seguido como esa motivación inicial o cómo ha ido cambiando a través del tiempo? Va para ambas, la pregunta va para ambas, que han estado más tiempo con nosotros. Sí, la verdad que ha ido como increciendo la motivación, porque el lenguaje es totalmente diferente al folclore tradicional. Entonces, el estar acá ha sido también muy, muy bonito en lo personal, porque me ha ayudado a integrar todo ese gusto, por tanto por la danza, la cultura, y poder transformarlo y representarlo. Ha sido muy, muy lindo el proceso, la verdad. Y también el grupo, porque me he sentido muy, muy cómoda. Siempre como que busqué mucho poder formar parte de una agrupación folclórica en este caso, pero donde yo me sintiera cómoda, donde no tendría que ser otra persona, por decirlo así. Aquí me he sentido muy, muy cómoda, la verdad. Eso ha sido muy lindo. Rocío. Yo, bueno, ha sido como variado porque antiguamente el proceso, bueno, con la Dani estábamos antiguamente con los maestros antes de hacer el profe Julio, ¿sí? Sí. Entonces el proceso que hemos llevado, al menos en mi parte, en ese entonces, hasta ahora ha sido súper diferente. Porque se trabajaban cosas diferentes, no sé si te acuerdas, como que eran otras técnicas, otros calentamientos, otras danzas, y era como todo más estructurado en ese entonces. Y ahora el proceso ha sido como súper diferente, como que vemos las clases de la Adriana, las técnicas, y lo que dice la Dani, pues como que todo eso nos lo va llevando al cuerpo, y para mí igual ha sido diferente, porque yo bailaba como cueca, folclore, era como una técnica súper diferente a lo que es el bajo, como que todo lo contrario, así como abajo, no sé, pues otros estilos. Entonces siento que me ha servido harto en lo personal y en lo... bueno, como bailarina y en lo social igual, porque con las chicas el ambiente es como súper agradable, venir, compartir, no es como solo bailar y, o sea, en parte es como estricto, pero igual tenemos instancias en que podemos conversar, echar la talla, no sé. O sea, es como un proceso lindo y cómodo. Oye, en relación como a lo desafiante que implica siempre los procesos, no sé, yo pienso, por ejemplo, en la Vale, y yo... que otras veces lo hemos conversado, como que hay como desafíos que empiezan a aparecer, no solo por una cuestión como de bailar, sino que todo lo que implica bailar también implica o necesita de otras cosas.
Entonces como uno empieza a trabajar como con su personalidad, con su carácter, con lo relacional, cómo uno se relaciona con el resto. Y empiezan a aparecer desafíos que no son solo meramente técnicos o meramente dancísticos o solo la memoria o lo coreográfico, sino que, no sé, ¿cómo veis tú así como esa situación, como de enfrentarte a esos desafíos? Estar en el bajo, yo lo, igual que Cata, llevo súper poquito acá en Osorno, fue un método de tener algo más que hacer, más que el trabajo, porque me vine por trabajo acá. Entonces busqué por redes sociales si es que había algo folclórico y llegué al ballet, inconscientemente llegué al ballet folclórico de Osorno. Y pasé 9 a 10 años sin hacer nada de baile, porque cuando era pequeña sí bailaba. Y el sedentarismo igual me fue costando el volver que mi cuerpo agarre esa técnica, la memoria, la concentración, atención. Todo ha sido un trabajo como interno, ya como dice el Adrián, el tema de la memoria, la técnica, la precisión de cada paso. Yo creo que las clases técnicas han sido el desafío más fuerte para mí. No tanto el folclore, porque el folclore ya como que es un poquito más libre, pero me cuesta como unir el folclore con el técnico. Como que esa fusión todavía yo la tengo ahí al debe. Pero ha sido un proceso intenso, un proceso donde sale la frustración de repente, donde hay que controlar emociones, pero me siento bien y como dicen las chicas, igual que llevan más tiempo, lo social, el compañerismo, la empatía que existe entre las bailarinas es demasiado grato y que a veces no se ven en otros grupos folclóricos o grupos de danza. Entonces hacemos cosas igual extras, que lo pasamos bien, nos reímos, nos conocemos más entre nosotras, entre nosotros, y lo pasamos bien. Así que ha sido como un proceso bien difícil, pero grato. Sí, preguntarle a Fer entonces, que dicta clases también como profesional de la danza, el por qué llegaste abajo, cuál fue la motivación. ¿Cómo te interesó en el fondo? Porque muchas veces uno puede pensar como que este espacio es como, claro, como de desarrollo, pero claro, tú ya siendo como una bailarina profesional, ¿qué te llamó la atención del espacio como para decir, oye, yo quiero ser parte de esto, quiero bailar acá también? Eso, bueno, como... personalmente parte por un desafío, a propósito de hablando de los desafíos, ¿cierto? Un desafío personal, ¿por qué? Porque si bien soy bailarina profesional, siempre me he dedicado a lo que es la danza espectáculo. Esa ha sido mi área, súper alejado de lo que es el folclore. Yo entré hace un año y medio aproximadamente a Bajo Osorno y ha sido una exploración, tanto como bailarina, en lenguajes, en conceptos. Entonces, más como un desafío y también aparte porque estaba buscando poder seguir mi línea de intérprete, ¿cierto? Pero siempre explorando nuevos conceptos, también viendo ya repertorios, porque antiguamente había podido observar distintos cuadros que tiene Bajo Osorno, ¿cierto? Y pasa una fusión súper interesante y que es un sello. Y eso yo creo que es clave para las personas que han querido integrarse al Bajo Osorno, que hay un sello súper marcado en el lenguaje. O sea, yo creo que repertorios y creaciones coreográficas que tiene Bajo Osorno no las vas a encontrar en ninguna parte del mundo, porque justamente hay una fusión de técnicas, de lenguajes, hay no solamente una creación coreográfica por encima, o sea, hay todo un trabajo investigativo detrás que siempre lo están haciendo presente ustedes como directores, ¿cierto?, de Bajo Osorno, y ustedes logran también bajar esa investigación, esa información a todos nosotros intérpretes de Bajo Osorno para poder lograr lo que son las creaciones que ustedes pueden ver en los cuadros, que es una fusión de lenguaje súper rica, y eso es justamente eso es lo que yo digo, ¡ay, qué rico! Quiero ser parte de Bajo Osorno, yo quiero estar ahí. Y bueno, también cierto, tratando de aportar desde la formación profesional, pero
siempre aprendiendo, aprendiendo y absorbiendo nuevos lenguajes, nuevas técnicas, nuevos desafíos. Y no solamente que quede aquí centralizado en la ciudad, sino que tener oportunidad de sacar, de mostrar todos estos talentos y también repertorios tan, tan ricos que tiene Bajo Sorno. La última pregunta también va para Connie, para saber cómo llegaste a Bajo Sorno. Igual eres de otra parte, entonces, ¿por qué, cómo y eso? ¿Cómo te has eso? Sorno. ¿Por qué llegaste a Bajo Sorno y cómo llegaste a Bajo Sorno? Igual tengo de otra parte, estoy hace como 2 años igual acá en Osorno. Soy de Temuco, de hecho bailábamos con la Cata en el colegio juntas, así que bacán ahora volver a reencontrarnos en este espacio. Y cuando llegué a Osorno estaba buscando, porque yo he bailado todo desde kinder, que he estado como haciendo actividades, entonces nunca dejaba de bailar folclore. Y cuando llegué a Osorno busqué algún lugar en el cual poder seguir con esto, y en las redes sociales del Centro Cultural vi que estaban las audiciones y dije ya, tengo que ir sí o sí, así que vine. Y me gustó mucho, me gusta el proceso, el formato en el que se dan las clases y en que funciona esto, con eso de que tengamos clases técnicas y clases como más folclóricas, porque en el colegio justamente igual teníamos como ese formato de forma de trabajar. Entonces es algo que me gusta y siento que sirve más que solo venir y bailar, sino que poder aprender otras cosas igual que son importantes para que luego se vea todo como más bonito así para el público. Y eso, así que estoy muy contenta de haber podido llegar a este espacio, poder seguir aprendiendo y seguir creciendo. El cuadro que van a ver a continuación se llama Piuquén Tucum. La traducción sería lo que está guardado en el corazón, en Mapudungún o Mapuzungún, ¿cierto? Está inspirado en la cultura mapuche, no está inspirado en una danza propiamente mapuche, sino más bien en ciertas características que nosotros de alguna manera podemos interpretar de la propia cultura, ¿ya? Como todo lo que tiene que ver con el aspecto ritual, también la imagen y la simbología de la mujer como una imagen fuerte, ¿cierto? Dentro de la propia comunidad mapuche y que tiene una responsabilidad familiar, espiritual, social. Entonces, todo eso está, ¿cierto? Intentando como hacer referencia, ¿cierto? Esta propuesta con un lenguaje que está más bien siempre caracterizado por tener un peso corporal particular, muy arraigado a la tierra y al imaginario también de nuestra naturaleza. Eso, entonces, reforzar que este repertorio tiene mucha conexión con nuestra tierra, con la comunidad y por sobre todo está construido con mucho respeto hacia nuestros pueblos originarios. Así que disfruten nuevamente este segundo repertorio.
te vas para el sur.
nosotros mismos fortalecerá nuestra identidad y ayudará a descubrir y respetar a nuestra verdadera historia. Pues respetar nuestra historia y nuestra cultura es crecer con dignidad hacia todos los pueblos del mundo. ¿Cómo sientes tú que has crecido o las cosas que hayas aprendido? Como, porque obviamente que la Marty que entró hace un par de años al ballet no es la misma Marty que nosotros conocemos ahora, o que tú misma puedes como autorreconocerte. Entonces, ¿cómo eso ha ido cambiando? Lo bueno, lo malo, que todos los procesos traen distintas cosas. Claro. Han habido cambios, una evolución no tanto... Una evolución que corresponde a la danza en cuanto a cómo interpretar, cómo sentir cada técnica, cada baile, cada danza, cada lugar de origen de esa danza y a qué historia corresponde, pero a la vez integrarme a este ballet ha ayudado a crecer personalmente, a incluir un vínculo que me ayuda a tener otras perspectivas. Lo bueno es que este grupo no solamente tiene un rango estricto de edad, así que todos podemos aportar de distintos procesos, distintas edades, distintas experiencias. Y en ese vinimos sentido, de distintos cuando lugares. Cuando tú entraste, ¿qué experiencia tenías en la danza? ¿Qué estabas viviendo en ese momento, hace 2 años atrás? Porque tú igual instante, ahí estabas como retomando como cosas, procesos, sí, de la danza. Cuando chica estuve harto tiempo bailando, hice gimnasia rítmica, pero tenía desde un punto un poco más lejano. ¿Ya? Todo este ambiente, todo lo que es respecto a la danza y a los procesos de montaje, a formar, ser parte de un grupo. ¿Ya? Y cuando me integré, claro, estaba retomando. Estuve bastante, unos 2 o 3 años sin bailar, sin ser parte de una formación, de tomar clases, de tener a profesores que me hagan correcciones y que además me den consejos y que me ayuden tanto a una formación de técnica y también a formar mi personalidad. Ya, a dar un pedacito de ti para ayudarme a encontrar la personalidad, mi personalidad. Ya, como también desde qué lugar, porque yo creo que eso igual es importante para un intérprete, sobre todo para un bailarín, por ejemplo, para un artista, poder tener eso en consideración, como que finalmente, claro, uno tiene como un producto, que es como el producto artístico, lo que se llama como en el arte, como el objeto estético, ¿sí? Y en el caso de nosotros, por ejemplo, es la coreografía propiamente tal, que es lo que ve el público, como que el público ve una coreografía, ve una puesta en escena. Pero obviamente que detrás de eso hay un trabajo, pero no solo hay un trabajo, hay personas. Entonces ahí entra un poco lo que dices tú, como que, claro, el intérprete tiene que llenarse de muchas cosas, que hay elementos que son propiamente de la disciplina, que tienen que ver con la danza, ¿cierto? Cosas técnicas, del lenguaje, de saber, no sé, de entender la música, de saber el paso, de trabajar su memoria, su coordinación, etc. Muchos factores que tienen que ver con la disciplina de la danza. Pero eso también implica que cada intérprete que está en escena también tiene que vivir un aprendizaje consigo mismo, porque justamente es un intérprete. Entonces, yo no, digamos por principio, no podría alguien como hacer ese vínculo de interpretación si por lo menos esa persona no ha trabajado consigo mismo. O sea, que si no se conoce, es muy difícil intentar explicar o interpretar cosas que están fuera de él.
las cosas pasan a través de ti. Entonces, yo creo que esa es una reflexión súper, más que interesante, como muy valiosa, como de que también cada una pueda ir como considerando como ese aprendizaje que sucede sí o sí. Lo que pasa es que muchas veces uno, hay aprendizajes que suceden casi como por, de manera fortuita o casi como o colateralmente, y hay otras veces que uno le pone más atención y se da cuenta, como que ya, este espacio no solo me brinda la posibilidad de aprender estas cosas, sino que también de aprender es estas otras, que tiene que ver con cómo soy yo como persona, cómo yo también tengo que madurar para ser capaz de hacer todo lo que tengo que hacer, cómo me veo a mí misma, cómo me percibo a mí misma, cómo percibo mi entorno, cómo me integro a mi entorno, a un grupo humano, porque, de nuevo, claro, hay bailarines en escena, pero detrás de esa danza, y más que bailarines, hay personas. Oye, muy por el contrario de la canción de Marty, alguien que lleva menos tiempo en el bajo sorno, como Caro, quiero que nos cuentes tu experiencia también acá, cómo ves al grupo, cómo te ves a ti misma desde que ingresaste este año. Bueno, haciendo como un recuento, yo recuerdo la primera vez que vi el bajo en escena fue en el Centro Cultural, en el Teatro Municipal, y fue una propuesta bien linda. A mí me gusta mucho ir a ver danza y también bailar. Y en ese momento, claro, la propuesta era muy distinta a como mencionaban los compañeros, a otros grupos folclóricos que son quizás un poquito más estructurados. Ahí también hay una estructura, hay arte de trabajo, arte técnica, pero es una propuesta distinta, tiene como un lado más contemporáneo, más moderno, y eso me gustó mucho. Y cuando vi el anuncio en el Centro Cultural de que estaban haciendo audiciones, igual fue como, pucha, me gustó la propuesta que tenían y igual me quise incorporar. Desde antes, cuando estaba en la universidad, igual pertenecía a un grupo de danza, pero eran otro tipo de danza, ¿ya? A diferencia de acá, que es más folclórico, y nunca tuve una conexión tanto con el folclor, pero acá la estoy logrando tener y eso ha sido bonito, ¿ya? También las técnicas que se aprenden clase a clase, que igual ha sido difícil porque dejé varios años la danza, entonces incorporarse acá, digamos que igual es bien estricto también el tema de las clases, y lo cual igual es bueno. Ha sido, digamos, un poquito complejo, pero con harto esfuerzo se han logrado, se han logrado avances, así que contenta. Me siento muy feliz de nuevo de tener nuevamente esa conexión con la danza y agradecida de los profesores, de los compañeros. Nati, el reencontrarse con bajo sordo, ¿cómo ha estado? Además que la Nati hay que se dedica también al desarrollo como de disciplinas físicas también. Entonces, y como, de como, danza también ahora sí, con alumnos. Bacán, entonces como de alguna forma tu propia experiencia va dialogando con este proceso. Además que la Nati estuvo con nosotros un tiempo, el año pasado, o el antepasado, el antepasado, el año antepasado, entonces ahora como lo que implica retomar todo. Sí, ¿qué onda? La verdad como que este periodo que no estuve en el BAFO, siempre veía la historia y decía, ¿por qué? Y claro, hasta que, sí, yo me salí por temas laborales, no me calzaban los horarios. Y es triste porque es algo que me gustaba, entonces dije ya, tengo que decidir. Y el año 2023 no participé del BAFO, pero estuve relacionada con la danza, participando, o sea, soy profesora en un colegio artístico en el cual hago la asignatura de danza desde primero básico y actualmente hasta niños de sexto básico. Entonces, claro, cosas básicas que se han ido incorporando, igual esto es súper nuevo para mí, como en sí enseñar danza. Y claro, yo dije, este año tengo que proponerme como entrar al BAFO nuevamente, porque el periodo que yo viví en el 2022 fue súper enriquecedor volver a la danza. Yo siempre participé en cosas artísticas, pero nunca había participado en un ballet folclórico, como este típicos conjuntos folclóricos como muy tradicionales, por decir así, como, no sé, como
no tanta técnica, por decirlo así, como más repetitivo, como copiar una coreografía. O sea, claro, era, para mí era bonito igual el folclore, siempre me ha gustado, pero el llegar acá y ver técnicas y que las clases sean estructuradas, como por ejemplo, un día clase con Adrián, otro día clase con Leo, que si bien se complementan ambos, porque ambos tienen sus metodologías, es un complemento súper bueno, que me gustó mucho haberlo trabajado con ustedes en el 2022, entonces por eso dije, me voy a esforzar este año, que me calcen ojalá los horarios, y se dio. Así que apenas vi la imagen de que había audiciones, dije, voy a ir. Y espero que me calcen los tiempos, y aquí estamos. Aquí estamos dándolo todo. Danzas Año Carnavalón es un repertorio que reinterpreta también danzas tradicionales de nuestra cultura aymara en el norte de nuestro país. Así que es un lenguaje que nos invita a disfrutar, a insertarnos en esta cultura tan festiva, y están dedicadas a Año Carnavalón, como su nombre lo dice. Se puede ver mucho color, mucha alegría, mucha efervescencia dentro de las propuestas, y es lo que perseguíamos al momento de creación. Claro, está caracterizada principalmente por un lenguaje más bien festivo, muy fuerte, muy alegre, que rompe un poquito con la cuarta pared, como invitando también al público a hacerse parte también de esa celebración. También el vestuario está orientado, ¿cierto?, a esta idea de justamente de festival, entonces colores muy vivos y dinámicas constantes y muy alegres. Entonces, eso, esperamos que lo disfruten. En mi corazón cantará el abuelito Aguacoya. En mi corazón cantará el abuelito Aguacoya. Carnavalito, carnaval de mi querer.
Estos muchachos se van, para no volver jamás, jamás a este pueblo tan querido. Saber cosas nuevas es muy enriquecedor, poder... Buscan esa experiencia. Ajá. También, como decía mi hermana, que antes tuvimos gimnasia rítmica, nos tuvimos que salir por temas personales y perdimos esa flexibilidad, entre comillas, porque éramos bien pequeñas. Entonces, después de largos años, estuvimos como los típicos talleres del colegio, así como, ay, folclore, que baila este, bla, bla. Hace como 2 o 3 años estuvimos en un conjunto folclórico de los típicos donde se baila cueca o Latinoamérica y tuvimos bonitas experiencias en eso, aprendimos harto, pero hubo situaciones que no calzaban, eran un poco incómodas entre sí los compañeros. Entonces estuvimos desde octubre del año pasado sin bailar, sin estar ahí, pieza, nada. Entonces, mi papá tiene conocido acá de la tela. Entonces, sí. Y cuando bailaron en el... En la cuenta pública. Eso, ahí nos vimos, sí. Entonces, ahí dijeron como que, ay, es que hicieron las audiciones, algo así. Sí. Y yo no pensé que iba a ser así como es. Porque nunca habíamos tomado como esto de técnica, de lo que es ballet y todo esto. Entonces, muy nuevo, bonita la experiencia, agotador. Pero a la vez bonito porque he descubierto cómo mi cuerpo se puede mover. No solamente como tres pasos para la derecha y para la izquierda, como era antes, sino que poder hacer movimientos que antes mi cuerpo no podía hacer y que no imaginaba que podía hacer. Entonces es algo así como... Bueno. Y eso, estoy muy feliz de estar aquí. Nuestro pollito que ha crecido. Claro, porque el acto igual, ¿qué edad tenías tú cuando entraste recién al bajo? El primer año. 16. Tenías 16. Y ahora tienes 18. Ha pasado... 3 años. Ha pasado tiempo.
Que yo igual he bailado casi toda mi vida. Estuve en dos conjuntos folclóricos, después estuve en Bafemo, que es como el antes del bajo. Y por la pandemia no pude seguir hasta que salieron las audiciones para el bajo y ahí me reincorporé. Ha sido como un proceso súper bonito, difícil y a la vez grato, porque en tres años he notado mucho mi cambio físico, mi cambio hacia el público, hacia la gente, personal, como en la mente también. Y es muy bonito porque igual tomo también otras clases y siempre me estoy dando cuenta de que mis mejores profesores son ustedes. Y que en verdad como que agradezco mucho esto porque para mí es como simplemente eso. Todo lo que me han enseñado me ha servido mucho y siento que solo por ustedes hoy bailo como bailadora. Yo creo que... Sí, gracias, porque la verdad es que finalmente eso también es lo que le da el sentido como a nuestro trabajo. Sí, si bien como cualquier otro trabajo uno tiene cierta responsabilidad y lo da todo, pero finalmente también lo que hablábamos antes, también detrás de un profesional, eso también uno lo puede ver así, detrás de cualquier profesional también hay una persona. Y finalmente esto, que también es un trabajo no solo artístico, sino que también educativo, o sea, hay un trabajo pedagógico detrás. Toma mucho sentido en la vida de que ustedes también puedan percibir esto como un espacio de aprendizaje y de crecimiento. Entonces es muy lindo como escucharte, Anto. Nosotros lo vemos también en los procesos de cada una. Lo hablaba yo delante, como que hay cosas que nosotros delante es impresionante, pero nosotros vemos, o sea, vemos cada cosa que va pasando en ustedes. Nosotros logramos percibir como cómo llegan a la clase, cómo se desarrollan una clase, cómo se van de una clase, cómo llegan a la siguiente clase y también cómo eso se va desarrollando en el tiempo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la Anto, que igual tú llegaste joven, todavía sigue siendo joven, muy joven, pero ya llevas un proceso de un par de años. Y efectivamente, pues yo es bacán como poder también, no solo yo darme cuenta de ese proceso, sino saber que tú eres consciente de eso. Es muy bonito. Le preguntamos a Sofi también, ¿cómo ha sido tu corta experiencia porque eres nueva y qué esperas a futuro del bajo? Bueno, yo empecé a integrarme la danza por mi colegio artístico, que es el mismo colegio donde enseñan a Nati. Así que estaba muy chica en danza y me he dedicado mucho en contemporáneo. Así que siempre estoy tratando de aprender cosas nuevas. Con la Magda siempre tratamos de... Bueno, con la Magda vi lo del bajo. Dijimos, ya vamos juntas porque nos gusta probar cosas nuevas y ir experimentando nuevas cosas. Así que eso. Pero me ha gustado mucho el hecho de encontrarme a mí misma, encontrar mi propio lenguaje corporal. Y el folclore nunca lo había experimentado. Así que eso. Y me está gustando. ¿Y qué esperas de futuro? Aprender nuevas cosas, poder abrir más, porque igual siento que no he compartido mucho con ciertas personas, porque me cuesta muchas veces como abrirme, pero eso. Este cuadro que van a ver a continuación se llama Entre lluvias intensas y soles radiantes. Y es un cuadro que está, cierto, evoca a nuestra cultura campesina. Tiene distintos tipos de ritmos, tonadas, valses, y está principalmente también, hace un homenaje a dos de nuestros folcloristas y recopiladores como más importantes que nosotros tenemos en nuestra historia, que es Héctor Pavés y Gabriela Pizarro. Es un poco también una mirada o una también también como reinterpretación del legado de su familia también a través de la danza. Entonces, bueno, trabajamos con música de ellos. Sí, ahí son cuatro canciones, dos de Gabriela y dos de Héctor,
y se intenta hacer un viaje, ¿cierto? A través de el relato de el contexto en el que se vive esta cultura campesina. Trabajamos también, hay aspectos de composición literaria también, porque trabajamos harto las décimas dentro de este cuadro, décimas que además yo creo que es importante recalcar que son décimas compuestas para el cuadro, para la obra, y por las intérpretes que participan dentro de este cuadro. Sí, finalmente este es nuestro último repertorio de esta muestra que están viendo. Les reiteramos que todo el trabajo de Bafo Sorno está hecho con mucho respeto, mucho amor y tratando ahí de llevar a escena el valor que implica nuestra cultura, nuestra identidad. Entonces, siempre está creado desde esa base, desde el respeto y el amor hacia nuestra historia, creencias, pulseras. Entonces, eso, disfruten. Y resuena en mis oídos la canción con ilusión, la más bella inspiración de momentos vividos. Y al sonar de los latidos, viajará el pensamiento con el grato sentimiento de aquellos tiempos idos, de lugares recorridos entre cantares al viento. Brindo por este día, porque hoy es un día especial, así como todos los días, pero este lo será más. Tengo unos buenos amigos que el día de hoy se van a juntar para pasar todos los días soportándose sin parar. Y por ahora solo me queda comer, cantar y celebrar. ¡Qué bello día para bailar al ritmo de este compás, atrayendo las miradas con cada paso sin parar! Quisiera yo homenajear a la danza y el folclor de corazón y con amor bailaré esta gran canción, feliz y con dedicación y un poquito de humor. Con el sentir de disfrutar la música en nuestras almas, que nos generará calma, nace el deseo de vibrar, el querer sentir y bailar arriba de este escenario, con mi cuerpo y mi vestuario una historia contará, que guardas en tu memoria y escritos en tu diario. Violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Pasarlo bien es solo una soledad. Si tu madre
marido te manda, no le contradigas nada. Si tu marido te manda, no le contradigas nada. La llave de tu casa la tienes para que mande, que si sales a pasear, te guardes si llegas tarde. Que si sales a pasear, te guardes si llegas tarde. Yo le saco un lapicito para escribir bien apurado, porque estoy interesado en saber su nombrecito. Yo le escribo rapidito, qué suerte que sea Constanza. Su nombre conmigo danza en este baile permanente que me tiene penitente a este amor que ya me alcanza. Nuestros cuerpos se van a hablar, se me acelera el corazón. Ya va sonando la canción, llegó la hora de danzar. Para comenzarte a disfrutar, suena ya la melodía que incrementa mi energía. Y por eso yo te ruego que encendamos este fuego con destreza y alegría. Los novios y los padrinos, la letra ya se acabó. La señora Rupertina los parabienes mandó. La señora Rupertina los parabienes mandó. Llevará al río la soledad y ese vacío. Ven, que juntos bailaremos y más todo olvidaremos. Da el amor y tu perdón, honestidad y sanación. Y se abrazarán los cuerpos hasta el fin de los tiempos. Te doy amor y comprensión. Y no te puedo olvidar.
El tiempo dedicado. Tal vez me equivoco o me he puesto algo loco. De heridas del pasado, sanando sin resultado. Todo el tiempo queriendo, mirando y no entiendo. Si algo es tu encuentro, si en mí hay algo dentro, pero solo te veo yendo. Quiero a ti como a nadie, no sabes corresponder. Variable es tu sentimiento, te arrepentirás después. Será cuando ya mi alma se canse de padecer. Cuando yo te haya olvidado, me quieras a mí tal vez. Ingrata, bien sabes que tal sufrimiento ya no puede mi alma resistirlo más. Te vas de mañana, por más que te ruego, no quieres decirme ni a dónde te vas. No seas cosita ingrata, que Dios se apiade de mí y calme este mal tan grande que no me deja vivir. Entonces será la mía eterna felicidad y haré que me pagues caro cada maldad por maldad. Ingrata, bien sabe que tal sufrimiento ya no puede mi alma resistirlo más. Te vas de mañana, por más que te ruego, no quieres decirme ni a dónde te vas. Es muy antigua costumbre andar pidiendo perdón. Después que hacen de la suya, no sé si dártelo o no. Has de cumplir penitencia, has de sufrir gran dolor. Tú me enseñaste a ser malo, ya no quiero más tu amor. Ingrata, bien sabes que tal sufrimiento ya no puede mi alma resistirlo más. Te vas de mañana, por más que te ruego, no quieres decirme ni a dónde te vas.
Y así cae la noche, vestida de ilusiones, cargada de pretensiones, mi mente busca reproche. La luna llena un broche, no importa el solacio, mi vida color topacio, se inunda mis visiones, en perfectas estaciones que alumbran mi prefacio. Dejamos a todos invitados a seguirnos en nuestras redes de Bafo Sorno en Instagram, @bafosorno, y también para contactarnos por correo electrónico bafosorno@gmail.com. Vamos a estar abiertos siempre ahí a responder sus preguntas, dudas e inquietudes. Van a estar ahí todas nuestras actividades, todas nuestras nuevas presentaciones, audiciones, y desde ya están muy invitados para en septiembre ver nuevos lenguajes, nuevas composiciones, así que los vamos a estar esperando. Nada, dejarlos a todos invitados y muchas gracias por apreciar nuestro trabajo.